mesita, don Ernesto Belloni, en una parrilla. ¡Qué hombre más bueno para comer, sibarita! ¡Che, copete, po! Don Alejandro, muchas gracias, oiga. Como les decía, hoy en Te Paso a Buscar vamos a conversar con un tremendo humorista. Un hombre que lleva 35 años dedicado al humor, pero antes era comerciante. Un hombre que en el último tiempo ha estado bastante cuestionado por su estilo de humor. Pero acá queremos conocerlo. Queremos escuchar su historia. Se vuelve a reunir una de las duplas más exitosas de los últimos años. Marlene y Ernesto. ¿Cómo estamos, querida mía? ¡Mi amor! ¡Qué gusto verte! Como siempre. ¡Qué gustazo! Sí. No, y ahora, mi querido Ernesto, me pongo de pie. No. Eso sí, no te arrodilles nunca en el templo. ¿Cómo está, Ernesto? Qué gusto verte. Qué gusto. Estamos esperando. Oiga, muchas gracias, ¿eh? Esta noche no es solamente para las mujeres, también tinimos para los vagos, para los hombres. Ernesto Belloni nació en Santiago el 26 de noviembre de 1956. A sus 66 años es un comediante de oficio, con más de 30 años de trayectoria en el teatro, el cine y la televisión. En su carrera destaca su trabajo en los años dorados de La Tía Carlina, el programa Lunáticos de Chilevisión, el Happening con Ja, el show del Checopete y sobre todo su exitoso paso por el programa Morandé con Compañía. Hoy, cuando algunos ya estarían pensando en descansar, él continúa haciendo reír a su público en sus redes sociales, en sus charlas motivacionales y en sus exitosos shows en vivo. Yo le estaba contando al público y le decía, hoy día vamos a pasar a buscar a un adulto mayor que se dedica al humor. ¡Eja! Mi gusto. Bueno, sí, pues ya. ¿Adulto mayor? Sí, pues. Sí, por 66 años. Oh. Estoy jubilado. Wow. Siete dígitos. ¿Siete dígitos? Sí, yo trabajo 50 años, de mi vida. Yo empecé a trabajar a los 16, 17 años. Y nunca dejé de imponerme. ¿Y hoy día, después de 10 años, se vuelven a reunir? Los juntados, sí. Pues. ¡Wow! El año pasado ha pasado el tiempo así, volando. Rapidísimo. Pero acuérdense lo que hacíamos en el Morandé, que la que era la escoba. Pues. Eran 30, 40 puntos de sintonía. ¡No! Llegamos a 55. Puntos que ya no se marcan. Hoy día andamos peleando por 7 puntitos. Oye, pulverizamos el rating. ¿Cómo se llama el espectáculo que tienen? El regreso. ¿El? Regrueso. No. Ella. Ella, la grosa. La grosa. Nos empiezan a decir que nos van a encerrar en las casas. En marzo nos empiezan a encerrar en las casas. Y tú en febrero actuaste en Viña. Sí. Wow. Y nada, todo lo que estuvimos ahí en Viña, bueno, estuvimos... ¿No pudieron cosechar nada? No, pues no. Nada, absolutamente. No, y además de eso, que fue un festival, yo lo llamo histórico, porque fue complicado, porque afuera estábamos actuando y el olor a la bomba lacrimógena. Que acuérdate que afuera la quinta había protesta. Bueno, pues a mí me tocó ser jurado ese año. Sí, pues. Estaba ahí y nos tenían que traer con un contingente policial para poder entrar. A ver, quemaron otro gil, que nunca se recuperó el otro gil. Pero ese fue un festival difícil para ti. Sí, súper. Súper difícil. No, yo no sé por qué hacer, porque un día te llamaste, te decían, no digas eso. No digas esto. No. ¿Y tú qué sentías cuando...? No, cuando... Yo estaba con dolor de guata. Estaba muy nerviosa por lo que podía pasar. Yo no quería que le hicieran daño a su imagen. No quería que le pasara algo. No quería que... No quería que el monstruo le hiciera daño. Buenas noches, Quinta Vergara. Esas son las... Son las cuatro únicas palabras decentes que voy a escuchar esta noche. ¿Y tú cuál sientes que fue el resultado después de la presentación de Ernesto en Viña? No, yo encuentro que Ernesto se manejó súper bien. Aparte que se sinceró y habló desde el corazón con la gente. Él habló, pidió perdón. ¡Gaviota de oro para Ernesto Belloni! Yo viví una burbuja y dije, tengo que ir a Viña y dar... Y hacer mi mea culpa, a pedir perdón. Vine a poner el pecho a los vales y decir... Si tengo que pagar mi pecado, lo pago. Néstor, ¿por qué sentiste la necesidad de pedir perdón?
Perdón que yo hice, no, se malentendió, porque yo no pedí perdón por lo que yo había hecho, porque lo que había hecho ese tiempo, nosotros somos de un país machista, pero toda la vida, pues yo, mi abuela, mi tía, mi mamá. Este Copete es un personaje. Siempre es un país machista, absolutamente. Copete maldito, que me estáis matando. Aléjate de mí. Ven para acá, que estoy guayando. Nosotros vivimos cuando los artistas nos va bien una burbuja, nos encerramos en nuestra burbuja, lo que me pasó a mí. Entonces yo viajaba, que el auto, que la parcela, que el departamento, que el cambio, que la ropa, que el Miami. Y tú te olvidás de lo que estaba pasando en Chile. O sea, cuando yo veo a mis hijos que están juntando botellas de agua en mi casa, a mis dos hijos, y ¿qué pasa? No, vamos a la Plaza Italia hace tiempo a llevarle agua a los cabros. Pero ¿qué así de que era allá el agua? ¿Por qué ahora yo estoy a preguntar qué, bueno, si a ustedes les falta algo, ¿no? Entonces ellos me dicen, sí, papá, sí, nosotros, yo no tengo nada que dejarme contigo ni con nosotros. Pero yo tengo un compañero curso que tenemos clases a las 8 y media de la mañana y después una ventana hasta las 6 de la tarde y se tienen que quedar en la calle, me dicen, pero tienen plata para ir a su casa para volver, no pueden ir a la clase a veces, pero tienen plata para el metro, para la clase. Entonces nosotros somos. Entonces me empiezan a explicar todo lo que se vive por fuera de mi burbuja. Entonces mi disculpa era haber sido indiferente a los necesitados, a la gente que necesitara. Como la indolencia un poco, el no haberte dado cuenta. Y que mis hijos, sí, y que mis hijos me hicieron ver. Entonces eso fue lo que a mí me hizo un mea culpa. Yo te voy a decir algo, Pancho. Cuando con Ernesto tomamos la decisión de volver, le dije a Ernesto, lo único que te quiero pedir es que no perdamos nuestra esencia. Porque el público que nos va a ir a ver es el público que se rió con nosotros por años en Morante con Compañía. Cuando tú dices no perder la esencia, ¿cómo es el show que están haciendo ahora? Bueno, nosotros rememoramos lo que hacíamos antes, ¿no es cierto? Y va un poquito, y contamos un poquito la experiencia nuestra cuando no estábamos trabajando juntos, independientemente de cada uno. Y después rememoramos lo que hacíamos. ¿Cómo está este pedacito? Mejor que el tuyo. Gracias. Pero si están todo el rato así, pues ¿cómo lo pueden entrevistar en serio? ¿Tú volverías a trabajar con chicas con plumas? Sí, claro. Sí, que tiene malo. La gente, ¿no?, se ha ido soltando, sí, ha ido ya. Nosotros, mira, nosotros. Además, eso es lindo. Nosotros lo que más la gente ríe, bueno, entre otras cosas que hacemos. Es cuando mostramos los videos de las cosas que hacíamos antes. Pues. ¿Tuvieron que ser cuidadosos al momento de armar su rutina en algunos chistes? ¿Consideraron la opinión de la gente, las críticas, el feminismo? ¿Ahora? Lo que no les podía parecer, sí. Yo dejé de trabajar con mujeres antes del estallido. Porque una tarde mi hijo me dijo, oye, papá, 2 o 3 años antes del estallido social, Ernestito me dice, pues, de las redes sociales, yo no manejaba, no, las redes sociales, me dice, están las cabras diciendo, oye, el viejo cochino degenerado, es el chico vete, ¿por qué degenerado? ¿Por qué cochino? Porque tu papá trabaja con las mujeres. Recuerdo que vino el estallido social y después estuvo tu presentación en el Festival de Iquique y después en Viña del Mar. Y en Iquique también te la pasaste mal, Ernesto. No, ahí me fue mal, po. Ahí te fue mal. No, fue la primera vez que me llamara a mí en una presentación. Caballeros y damas. Estaba la gente preparada y predispuesta, porque eso fue antes, o sea, estábamos en el estallido social. En pleno. Fuerte, man. Yo, después del festival de día, pasé a comer de Quique, a comer con los cabros. Y un grupo de cabros, bueno, saliendo de la fiesta. Y me ven y me dicen, chico, me voy, autógrafo, una fotito. Me pifiaste, no, amigo, che, disculpe, no, si, lo que pasa es que nosotros no queremos que nos vengan a hacer reír, queremos que nos vengan a solucionar los problemas, no hacernos reír, y usted pagó el pato, lo siento. ¿Tú sentiste que pagaste el pato? O sea, en parte, pues, sí, pues, o sea, cuando están pifiando antes de salir es por algo, no porque yo hubiera estado conforme si la rutina era fome, mala. Yo digo, ya pues aburrieron y pifiaron. ¿Y qué hiciste en ese momento cuando empezaste a recibir las pifias? Y no se puede seguir actuando. ¿Te fuiste? Ahí te no, yo hice mi rutina en 10 minutos. La hice larga y dije, porque yo dentro de todo yo soy medio mercenario. Entonces dije, si la termino me voy, no me van a pagar. Perdón. ¡Comerciante! ¿Tienen alguna cosita que puedan
¿Que se acuerden de algo? ¿De alguno de los textitos? ¿De algún diálogo que tengan los dos? Sí. No, pero sí, hay un montón de cosas, pero es que no sé, tengo que estar dentro del contexto para... Ya, pues contexto. Parrillada, están los dos, matrimonio. Yo le digo, yo le recibo que ella viene a dar un casting porque yo necesito musas. Estamos hablando cuando hacíamos las revistas. Entonces, ahí viene uno. Entonces entra la Marlene, nos juntamos en un restaurante. Pues. Ah, ya, ese que está ahí debe ser el Checopete. Se ve súper caballerito. Después te estáis tomando una piscola, tú. No, después tú te sientas y yo digo, bueno, se siente y le digo... ¿cómo te llamas? Me llamo Marlene, me dice. Ah, pero me dicen la Marlencita. No, la Morenaza. La Morenaza, la Morenaza. Me dicen la Morenaza. Oh, ¿y quién te lo puso? El Quique. Otra vez llegué segundo. Ese es el humor de nosotros, obvio. Que es una estupidez, ¿eh? Pero, porque al final, ese humor es un humor bastante absurdo. Yo no sé si sea tan absurdo que no voy a ver. Ay, ay, ay. Oye, hoy día yo quiero que conversemos, Ernesto, de qué pasó contigo al otro día del Festival de Viña, cómo te levantaste, lo importante que fue la familia también para ti y cómo hoy día estás de vuelta en los escenarios. Si hoy día estamos acá, es para poder llevarte en un paseo bien especial. Porque queremos compartir una tarde de recuerdo, de nostalgia y de buenas historias. De esas historias del comerciante y también del comediante. Ya hemos conocido una parte de tu historia junto a Marlene y ahora hay que recorrer la vida y la historia del Checopete, de Ernesto Belloni, este comediante de la tercera edad. ¿Te parece? Oh, tercera edad. Sí, po. Obvio, no, obvio, obvio. Para mí eran un bebé. Pero mira la joyita que te tenemos ahí. ¡Uy, qué lindo! Mira dónde lo voy a sacar a pasear en este Ford Falcon del año 60. Algún día me va a tocar a mí, ¿no es cierto? ¡Cuando sea una viejita, chica, mía! ¡Panchito! ¡Panchito! Uy, el de al lado, ese auto, qué bonito, el auto al lado. El negro. Sí, sí, ese me auto. Que, me tinca que es de alguien que tiene, la tiene cortita y sale de cacería. A ver si le resulta algo por ahí, una chiquilla. Mira, anda a mirar el asiento del copiloto como está desgastado. Vaya a tener que dejar tu auto estacionado, sí, acá. Y acá nos vamos en este. Ya. Chao, minera. Chao. Que estés bien. Que les vaya bien. Nos vemos. Chao. Gracias. Te invito a cagarte de calor. Tú sabes que este, el trabajo es sacrificio. Por supuesto que sí. A bordo de nuestro clásico convertible y con casi 30 grados de calor en los termómetros, iniciamos este recorrido por las calles de la capital para conocer la historia de sus primeros años en la vida de Ernesto. Hoy estaba pensando, Ernesto, en la trayectoria que tú tienes. Tú fuiste comerciante. Sí. Trabajás en Chile Tabaco. Antes de dedicarte al humor. Yo estudiaba en el Nido Águila. Entonces yo del colegio, yo salí al tiro a trabajar. O sea, no tuve... En esos años, la familia te decía a él, si no estudias nada, chao, a trabajar. O sea, o te vendía a trabajar a un banco, a una empresa, o último, a cura. ¿No era? Pero yo no, lo tuyo no era. No era para cura. La verdad es que yo me fui del colegio a trabajar al tiro a la compañía de Chile Tabaco. Perfecto. Y la verdad es que yo estaba súper bien porque yo hice mi proyecto de vida ahí en la compañía de Chile Tabaco, una empresa británica, bueno, extranjera, bien. Tenía buen sueldo, yo era un empleado bajo, no era un puesto grande. Pero aún así era súper... importante el sueldo, yo soltero, me casaba perfecto, pero hice mi proyecto de vida ahí dentro de la compañía de tabaco hasta cuando vino el 82, que fue una hecatombe de la recesión. De la recesión. Sí, claro. Perdí mi pega, me perdí la pega. Entonces, era sin saber qué hacer, yo no sabía hacer nada.
Porque el colegio, como te digo, no tuve ningún oficio, nada. Claro, o sea, no aprendiste ningún... No es como los liceos técnicos, claro, donde nada. Se aprenden oficios, no. Eléctrico, algo, nada. No tenía nada, entonces ni un conocimiento. Y lo único, mira lo que es la vida, ¿eh? Y yo lo único que sabía hacer me curaba. Pues yo salía con mis amigos, pues salíamos con mis amigos y todos se curaban menos yo. No te puedo creer. Claro, yo los miraba. Curado. No, y claro, después yo les mostraba a ellos en la oficina, oh, o la, pues, decía, oye, y le hacía, y los imitaba. Ah, se caminaba así, se arrascaban el traste, a tirarle. Todo eso lo hacían ellos. Sí, claro. Entonces, siempre cuando había un asado, yo estaba hablando, éramos jóvenes, un asado, una fiesta, yo, Meloni, llega, pero haces el curadito, o sea, siempre el curado. Yo, no. Un artista de. ¡Ah! Son mías. Y a mí un día me dicen, oye, ya no busques más pega, bueno, dedícate a hacer reír, porque yo era como el tallero, no para contar chistes, pero el número para las tallas, para las chistes. No tengo el oficio que tiene en esos gallos, papá. O sea, era tímido, un gallo tímido. Porque ya están con nosotros los participantes del concurso Un Galán para la TV. El número 2, Ernesto Belloni, 25 años, comerciante, 1,73. Que se ponga la peluca, la nariz de payaso y haga una rutina de payaso. Ya, ahí está. La nariz de payaso. A ver. Los payasos en general son más varoniles, así que usted debe empezar a decir, ¡ay, ay, ya, caballero! Y se va como cayendo, ¿ah? ¿Eh? He venido a hacerlas reír, no las puedo ver con mi peluca, pero aún así no pago mi arriendo a la casa hace un año, pero igual tengo que hacerlas reír. Un aplauso para el número 2, vamos a ver. No, yo no había que hacer, pero más que era soltero. Pero igual tenía problemas, mi mamá enferma. Yo no podía decirle a mi mamá que me había... Que te habían sacado de la pega. La pega porque mi mamá enferma, con depresión y yo sin pega. Entonces yo tenía que salir igual, hacer como que salía a trabajar. Todos los días a las 7:30 de la mañana, a las 7 yo salía. Y volvía de lunes a viernes, para que mi mamá no cachara. Hasta que se empezó a ir la plata por los ahorros. ¡Hermano! Digo, ¿cómo puedo meter hacer el personaje? Me dice, no, esa usted es del curado, que así todo re bueno. Y me acordaba yo que en Brasil había estado vacaciones y vi muchos espectáculos de transformistas. Sí, claro. Y yo siempre quedé pegado con esa cuestión, los transformistas, los coches, siempre puta, tan artístico. Y yo le comento a mi mamá, entonces me dice, y yo cuando éramos jóvenes con tu papá, nos juntábamos un grupo de amigos, nos íbamos a un local allá en Vivaceta, allá abajo, me decía que eran todas las chiquillas que hay cantando y bailando, eran todos hombres, me decía. Se llamaba la Carlina. No te puedo creer. Los años dorados de la tía Carlina. The hurt to stay. Oh, I believe in yesterday. Y me armé con los años de la batalla Carlina. No sé cómo, no me pregunté. Yo se lo dije, tío, fue cuando... Yo dije, ¿a dónde saco la gente para trabajar? Sí, pues los transformistas. Los transformistas, ¿dónde hay? Entonces, yo cuando trabajé en la compañía de tabaco de Santiago, había un cabro que era gay, que trabajaba ahí. Entonces yo lo llamo y le digo, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, pero ¿de dónde saco los cabros? Entonces me dice, en la discoteca, hay una discoteca gay. Me dijo, yo trabajo ahí. No, sí, pues yo trabajo. No, siempre estaba como de barba. No, sí, pues yo trabajo ahí. Bueno, yo fui, oye, llena la discoteca. De la... Todos bailando y siento que aquí en la espalda. Entonces yo miro y me dice, ah, no, me está atendiendo el joven. No, me dice, el cabro que atendía me dice, no, el caballero es un gringo y que quiere bailar con usted. Un gringo que quería bailar. Y me hacía así, no, le digo, oye, pero yo lo miro así y era grande, barbón así. Puta, yo, ¿qué hago? Pues? Y me paré, pues, y era grande, entonces. Yo quedé, ¿cómo? Y lo tomé así con los brazos aquí, como colgando. ¡Me estás agarrando más chulo! ¡No, te lo prometo! ¡No, oye, te lo prometo! ¡No! Entonces, ¡no, te lo prometo! Yo, de verdad, te lo prometo. Y grande, y yo con el poto bien pachapo, pues decía ya. Y de repente ya suena la música, venía el show. Así que ahí quedamos de amigos. Ok, thank you, ok. Oye, ahí vi el show y dije, ahí está, pues le dije, están todos los cabros que yo necesitaba.
Eso fue súper casual. La vida está llena de casualidades. Y esas casualidades hay que aprovecharlas como oportunidades. Sobre todo eso, siempre se lo digo a los jóvenes. Yo reuní a esta gente, los cabros fueron un gran aporte. Yo dividí, yo lo único que le puse que una historia inicial de unos empleados públicos que eran trasladados a Santiago y hacía una especie de comedia así de equivocación que inventé. Como la jaula de las locas un poco. Una cosa así. Teníamos listo montado el show con Baito y yo lo iba a mostrar en el espectáculo y en esos años no, me decían, no, con hombre vestido mujer, sí, no, está hablando de 83, 84. Sí. No, me dice, no. Y un día voy por un bar ahí porque yo me tenía que bajar en el metro, me puse a caminar pasado Manqué, porque tenía plata para micro, pues. Entonces tenía que irme caminando y siempre voy por un lado y me fui un día, me fui por el otro lado, la otra vereda, y veo un bar ahí, un bar, el Queen's Pub, me acuerdo, al lado del bowling, un bar chiquitito, tipo inglés, y hay un gallo barriendo. Me dice, el dueño de aquí, el mismo dueño del Barijay, que era alta, porque él ya murió, Luis Bernard, Luis, entendió todo el del show de qué se trataba y le gustó. Entonces, me dice, oye, explícame esto, tú lo vas, y le expliqué, ¿cuándo lo puedo ver? Cuando tú quieras, hoy día a la tarde, es al tiro, ¿eh? Esa cuestión que me gusta a mí, al tiro. Fue con sus amigos, ¿no? Vimos el show y le gustó, le fascinó, los cabros bien producidos, todos maquillados. Y estamos en ese, me dice, mira, está muy bueno todo, pero en la segunda parte le falta como un animador, alguien que anime. Que presente los números de los transformistas. Sí, porque es muy graciosa la primera parte y la segunda es puro musical, entonces. Y ya no teníamos plata ni para contratar, ni iba a repartirnos, porque éramos cooperativas, nos repartíamos la plata. Entonces, me dicen los cabros, ¿y tú? No, yo qué voy a actuar. Entonces. Me dijo, pero así es tu personaje, que así tú, esa cuestión que así tú de curado. No, hay que. Bueno. Y más, uno ya. Ahora que es la cagada. A continuación, sí, voy a presentar a dos artistas orientales que vienen llegando al oriente. Una de ellas es la regalona de Alibaba. La otra es la consoladora, los 40 ladrones, güey. Fui el animador y le puse el checopete, qué sé yo, y se lo mostré de nuevo a Luis, que fue con su amigo. No, ahora sí, partimos el viernes. ¡No! Partimos. ¿Y en el Valijay? No, en el Quick Pub, en el bar. Quick Pub. ¿Cómo lo veríamos? Mi gira el día domingo se ha ido en la cama, yendo a hotel, calientito, ahí los dos. ¡Sale, rota! Y fue tanta la popularidad que tuvo su propia película. Películas por video. Claro, los VHS, Cartagena Vice, bueno, lo mismo los años dorados de la tía Carlina, La Mansa Fiesta. Oye, ahora se llama El Vengador del Hoyo. Sí, Vengador del Hoyo, hasta esas cosas. ¿De qué se trata El Vengador del Hoyo? Pues se vengó al final. En medio de este divertido trayecto, nos detenemos un momento bajo la sombra de un buen árbol. Ahora sí, un poco más frescos, seguimos conversando y conociendo más sobre la historia de Ernesto Belloni. Había una publicidad que teníamos los años de la hora de tía Carlina, era una cara mitad hombre, mitad mujer, y los diarios no la aceptaban, ¿no? Ponerlo, no, eso no. Incluso el nombre de la Carlina no podíamos. No te puedo creer. No, así éramos de cartucho, pues, bueno. El nombre de la Carlina, no, no sé. No, pero podemos publicar el nombre, la publicidad es sin Carlina. Cuando quedaste sin trabajo en el año 82 por la recesión, ¿tú nunca le dijiste a ella que te habían echado? No, pues. ¿Pero por qué? ¿Cuál era tu situación familiar? Yo vivía con mi mamá, que estaba pasando por un mal momento, entonces un poquito de depresión, una hermana viuda con sus dos hijos. Entonces, ellos dependían de mí. Piensa que yo me crié con mi mamá solamente. Mi papá, yo lo vine a conocer después, cuando tenía 12, 13 años. Él salió a comprar cigarrillos cuando yo tenía 2 años. Y nunca más volvió. Entonces, como me crié con mi mamá, y que yo siempre fui, y fui, tuve que ser el soporte de ellos también. Entonces, yo salí a la calle en este proceso a mirar para que mi mamá no supiera que yo estaba sin pedo, yo salía igual. Entonces, yo miraba a las calles a buscar la plata.
me sentí como un poquito así como defraudado, ¿verdad? Porque yo le decía, oye Dios, le decía yo, ¿qué he sido malo? ¿Por qué me estáis como castigando? Y yo seguía, y un día yo me paro en una calle que se, en Moneda con Matías Cauciño, un pasaje ahí, y había un local de perfume. Entonces yo ya no daba más, güey. Yo miro para arriba y le digo, por favor, ya no, estoy chato, güey. Le decía, échame una mano, güey. Bueno, estoy mirando para arriba, bajo la vista y me encuentro con la. Mira si es el milagro, güey. Me encuentro con el lechero de esta farmacéutica, de esta cuestión de perfume. Entonces yo la miro y veo que está sucio. Mira, y esas cosas que yo no sé cómo, y yo andaba siempre de corbata, que sé yo, crucé y entré, que yo entro y veo a la señora Canosa, man, en la caja, y le digo, hola, ¿cómo está? Buenos días, yo soy Ernesto Veloz, represento a la empresa de aseo Publilim, y le vengo a ofrecer nuestro servicio de limpieza de aseo del lechero que está afuera. Y esto, aguantando, apretando los cachetes, pues, güey, porque yo decía, esta señora va a llamar a los carabineros. O sea, aquí está el nombre, Publilim. Publilim. Pero todo... Todo fluyó. Entonces, de ahí partí para mi casa. Estaba mi otro hermano. Entonces, yo le dije, para descanse, le digo, anda donde el conserje, consíguete la escalera, un balde, weón, y ponte un mameluco, cualquier cosa, porque vaya a salir a limpiar un lechero. Entonces, salimos en la tardecita, en la noche ya casi oscuro. Fuimos al centro, weón. Con la escalera al hombro, yo de terno sí, porque yo era el jefe. Y mi hermano limpiaba, la limpiaba, listo, y nos fuimos. Y el otro día yo paso, digo, señor, uy, lo felicito, yo, muy bien el lechero. Yo me fui después de tonal y me empezó a ir bien. Mira. Me asocio. Y cuando me asocio, ahí los socios quedaron con todo, po. Ahí quedé parado sin hacer nada. Y ahí donde se me ocurre, yo, ¿qué hago, po? ¿Qué hago? Y no sabía hacer nada. Y hago el asunto de la Carlina. Pero sí, compadre. Ponete en mi lugar. Esos años de la tía Carlina, de tanto éxito, de un espectáculo que era bien underground, imagino que haber trabajado en plena dictadura debe haber sido bien fuerte para usted. Fuertísimo, o sea, no era... Porque un homosexual era perseguido en ese tiempo. Absolutamente. Yo recibía cuando trabajábamos, llegaban los cabros, llegaban en micro, claro. Bueno, todos llegábamos en micro a trabajar. Y entonces llegaba, mira cómo me dejaron, lleno de escupo, otro que le hayan pegado, bueno, qué sé yo. Pues yo siempre, yo cuando estuve en Viña, yo quise llegar a un equipo de transformistas, ¿cachai? ¿No? Esa intolerancia, y además ver el espectáculo que ellos hacían, o sea, el arte que ellos hacían, para mí lo que me impresionaba, el arte, bueno, o sea, esa transformación era para un artista, no la puede hacer un artista solamente. Entonces yo defendía eso, pues yo. Y siempre y peleé con los años de la Carlina. ¿Y cuántas veces a mí me dijeron, no amenaza así muy seria, digamos, en el sentido de que por teléfono, ¿no? Pero escuchaba yo que pareciese a usted, que parece espectáculo, bueno, porque ese espectáculo no es para Chile, bueno, ese espectáculo. O sea, no, iba a un negocio y me decía, no, aquí no se puede presentar, hay gira, cuando decíamos gira, no se puede presentar aquí este negocio, bueno, porque ya vino gente a decirme que no, si llega este espectáculo a la Carlina, a este negocio, no entramos más a este negocio. O sea, es gente así que te cuestionaba lo que tú hacías. ¿Habías jugado alguna vez al quemado o al colgado? Al colgadito. El colgado. Tú tienes que decirme alguna vocal o consonante. Si no está acá, en esta palabra, pierdes un miembro. ¿Falta un miembro, sí, vos? ¿Ah? ¿Verdad, po? ¿Se lo dibujamos? Sí. Ahí. Las patitas. Eso. El dedo gordo de las manos. También. Ah, pero está ahí, ya con eso tenemos. Ya. Ah. ¿Y tiene algún tema en la palabra o no? ¿Tú me das alguna pista o no? No, no, si te doy pista. No. Tú tienes que adivinar la palabra, vocal o consonante. Vocal, E. No, perdiste un miembro, la pata. Bueno, consonante, P. No, perdiste otro miembro. Ahí. Voy a quedar con dos patas. Sí. La O. Sí. Ahí. La D, de dedo. No. Te estáis quemando. S. No, hace falta de allá. S. Tampoco. La I.
Sí. Y... un, dos, tres. Acá. Ahí. Jajijo. Jajijo. Ju, a la U. Ahora, en esto siempre se ha hablado que los artistas, que los humoristas, tienen una muy mala jubilación, que terminan muy mal su vejez. Y han ocurrido casos bien emblemáticos. ¿Cómo lograste marcar esa diferencia? Bueno, la mayoría de los casos, como el trabajo de artista es muy inestable, o sea, y el artista siempre cree que cuando le va a ir bien toda la vida. ¿Te fijas? Yo puedo estar 6 meses sin trabajar y después me llaman para una teleserie, dice, y ya estoy trabajando un año, pero después pasan 8 meses sin trabajar. Y el ahorro, y cuando tú trabajas en la tele hay que reconocer que ganáis plata. Yo de los cantantes antiguos, la nueva ola, todo eso, no tienen un buen pasar. Porque nunca fueron previsores. Ya. Vocal A. A. No, no está, pues se te fue la pata al tiro. Pongámosle otra vocal I. Tampoco. Tampoco, pongámosle la consonante. Ah, volvemos. S, consonante S. Pero se te quemó ahora todo. Pongámosle consonante H. Cha, no. Ahí estás perdido, Ernesto. Tiene que ver contigo, con tu historia, con tu vida. Con lo que te gusta, con tu pasión, con la adrenalina. ¿La consonante P? No, po. Concha, ahí dijiste. Se me da todo. ¿Oh? ¿Dijiste O? Como en el happening, bueno, del que ya vamos a hablar. Co. Hay una letra que te cuesta decir a ti. Ah, sí, la era. Era. ¿Cuál? Era. ¿Y por qué te cuesta decirla? Porque esa letra a mí me hace, cuando estábamos en el colegio, antes era con pizarrones con tiza. Entonces tú la pasabas y sonaba. Es como la pluma beat. ¡Ah! Concha la logra. Esa me produce miedo. Entonces, el antídoto es mencionar la letra fuerte y aterrázala. Ahí está, pues, cor. ¿Y qué? Échame otra manito. ¿Qué parte con cor y cómo sigue? Con neta, no. No. Corriente tampoco. Tiene que ver con una pasión tuya, po. Con un gusto que te diste. Al Corvette. Corvette. Corvette, sí. Corvette. De chico, como no teníamos acceso a autos, entonces mi pasión era esos años, estoy hablando. Muchos años, yo me salía de memoria. Los autos no eran tantas marcas como ahora. El seguimiento que le hacía a los autos, a las marcas, era ver cuánto marcaban, el marcador cuánto. Entonces tú dices, esa citroneta es 80. No. Pues ya, opté ya para comprarme uno, me gustaban mucho los Mustang, esos autitos, esos más chicos, Camaro, esos autitos más chicos. Sí, claro. Y después empecé ya con los convertibles, con otras marcas, y después empecé, tuve hasta un Mercedes convertible, un SLK 230, que era un auto súper bonito, lo que me gustaba. Y después tuve el Corvette, el Corvette ya traerlo directo de Estados Unidos. Y era mi sueño tener un auto, aparte de mi auto, para andar en la calle. Era mi sueño, porque yo para eso me sacaba la crisis. Para eso trabajaste toda la vida. De lunes a lunes. Me perdí todos los cumpleaños de mis hijos. Todo eso me perdí. Por trabajar. De cuando era chico, bueno, o sea, cuando los niños eran chicos. Uy, perdona, culpa. Pero... yo por trabajar, compadre,
dejé a mi familia, mamá, algún día. Y hoy en día, yo digo, puta, menos mal que lo hice. Porque hoy día le puedo dar a mis hijos lo que... Quizás si yo no hubiera hecho eso, no hubieran podido estudiar a la universidad, no hubieran hecho nada. ¿No te pasaron nunca factura? Ellos no, estás loco, al contrario. No, porque los padres tenían de todo, pero ellos entendieron. Fue trabajar, de lunes a lunes. O sea, el viernes, sábado y domingo trabajaba. Después cuando empieza a ir bien, te salía más pega, pues, más trabajo. Y antes, cuando en mis comienzos yo trabajaba, y me tenía que ir a Punta Arenas a trabajar, pero no te mandaba nada pasaje en avión, pongo. Tenía que irte en búho a Punta Arenas. Entonces, de repente, a Arica, tenía que irte en búho a Arica, y duraba dos días. Llegaba y trabajaba el viernes y sábado, te venía el domingo, y el miércoles salía Iquique. ¡Oh! Tenía que tomar el búho el miércoles en la noche para llegar a Iquique. Entonces, era súper sacrificado, ¿no? O sea, hoy día te tomas un avión. Oye, voy a mandar una foto, una ficha. Bueno, tenía que sacar, ir a Estación Central para mandar la foto, para que hicieran publicidad. Ahora no, pero usted podía mandarme una foto, te la mandáis al tiro. Las cosas eran mucho más complicadas, más difíciles. Hablando de Corvette, hablando de helada y hablando de velocidad y autos de carrera, en esta tarde yo te quiero desafiar. Quiero que corramos, que veamos cuál de los dos es el más rápido. Si tú lo quieres, si quieres perder... Vamos a ver quién gana, po. Como ya sabemos que a Ernesto le gustan mucho los autos y es un amante de la velocidad, nos vamos hasta el Speed Park Karting. A bordo de pequeños vehículos de carrera, viviremos un entretenido desafío para ver quién es el mejor piloto. Aquí nos bajamos, don Alejandro. ¡Ya está! Puta, los meniscos, espérate, que tanto rato. Ahora, conchito. ¡Cabrito! ¡Vamos! ¡Ay, hombre! ¿Cómo te va? Excelente. Jesús. Bienvenido a Speed Park. Tenemos las instalaciones. Ah, pues estas son las pistas de karting de arriendo más grande de Chile. Tras una breve capacitación y con los implementos necesarios, ya estamos listos para iniciar la carrera. A bordo de estos autos Zodi Kart RT8 de 270 centímetros cúbicos, correremos a toda velocidad por esta pista especial de 500... ¡Mirá de quién te burlaste, Ernesto! ¿Cachaste que te iba a pasar una vez? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No era tan difícil. ¿Te gané? Pero... Felicitaciones. ¿Eh? En ley. Congratulaciones. Después de mi ajustado triunfo en esta entretenida carrera en karting, nos vamos para el barrio Italia. Queremos sentarnos y comer algo rico para seguir conociendo más de nuestro querido Ernesto Belloni. Después de una carrera, todo preparado para recibirlo acá con mucho cariño. Muchas gracias. Asiento, por favor. Mira qué lindo lugar. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Estamos acá en el barrio Italia porque vamos a conversar un rato acá antes de llevarte a una súper sorpresa, a una tremenda sorpresa que estamos preparando para ti. Epa. Mire, yo empecé el año 84, justo el 4 de julio de 1984 me subí a un escenario por primera vez. ¿El 4 de julio? El 4 de julio, 84, o sea, van a ser 40 años. ¡Wow! Salud por eso. Y no se nota así, ¿ah? Oye, pero este personaje que es el Checo Pete, tan querido y tan popular, llega en un momento al Happening con Ja. A un programa tremendamente popular también en nuestro país, con una tremenda historia. ¿Cómo fue para ti llegar a ese programa? Para mí fue una sorpresa grande. Imagínate que yo era
Yo era solamente, no tenía ningún nexo con televisión, con nada. Yo era súper underground mi espectáculo. Tu VHS, La Carlina. Sí, entonces no. Y yo estoy en Viña presentándome con el show de La Carlina, un verano. Y había una revista al lado, que se llamaba, compañía de revista, que se llamaba Curva Viña Risa. Y estaban los happening, fueron al Festival de Viña la noche anterior, la siguiente tenían que trabajar el Festival de Viña y fueron a ver la revista, pero estaba llena la revista y mi espectáculo no estaba tan lleno, entonces se metieron a ver, pasemos a ver esto, dijeron. Y vieron los años de la hora de la tía Carlina conmigo. Entonces, pues al final quedaron súper contentos los gallos. Y Pedrero pasó un ratito al camarín a saludarme, yo no los conocía, y me dejó su tarjeta. Me dijo, llámame, me dijo, bueno, termina de poner a llamar. Pero llegó marzo, yo estaba en mi casa, ese tiempo no había celulares, nada. Entonces yo le digo a mi señora, ¿qué hago? Tengo una tarjeta de Pedrero, lo llamo, no, llámalo, si por algo te dejo la tarjeta. Es que no, yo siempre fui súper tímido, po. Entonces me decía, es que no me atrevo, que a lo mejor es una broma, a lo mejor me va a llamar, ah, ¿te la creíste? No, me dijo, ¿cómo te va a hacer eso? Un gran... Entonces, si te dio la tarjeta y te dijo, llámame en marzo, es porque llegó marzo, llámalo. Porque no sé, güey. Entonces ya, lo llamé. Que teléfono aló, Jorge, tú hablas con mira, Ernesto Belloni, no sé si tú. ¡Ah, Checopete! Me diría así, no sé si te acuerdas. Checopete, sí, estábamos esperando que me llamara, necesitábamos comunicar, juntarnos contigo. Pero pensabas que te estaban agarrando para el chico. Sí, po. Entonces, porque me dice, ¿y cuándo nos podemos juntar? Hoy día me dice, yo no me acuerdo la hora, serían las 12 del día que yo lo llamé. Y a las 4 de la tarde nosotros nos juntamos en Chile Film. Entonces empezaron a ver las películas. Oh, entonces tenía puras películas y me las tiraban así al suelo, po. Se las pasaban y uno se las tiraba y las tiraba para atrás y así, re pesado, po. Oh, yo dije, los tontos pesados. Ya me dijeron, oye, y ya, tú haces eso, ya, muy bien. Mira, nosotros necesitamos que tú hagas esto, pero ¿estás con tiempo? Sí, ya. Vas a hablar con el productor y para que vea el asunto plata y si te conviene, te quedas y empezamos a trabajar. Ya, pero ¿dónde está? No, en la oficina al lado. Fui, yo dije, yo iba transpirando, porque ¿no? La verdad está súper mala la situación, yo iba transpirando. Y llego a la oficina y yo digo, bueno, yo no me acuerdo las platas, pero ponte tú, yo dije, ya, yo con 200 lucas pagaba el dividendo, bueno, pagaba las cuentas de mi casa, así que yo gastaba 200 lucas, qué horror, estoy hablando hace 30, 20 años, o sea. Entonces llego y me dice, hola, mira, no tenemos mucho presupuesto, no sabrás perdonar, me dice una típica, la típica del productor, llorón. La verdad, pero yo dije, ay, unas dos gambitas, dije yo, dos gambitas. Y entonces me dice, ¿y te podemos pagar? 800. Uy, el poto se me estrujó así, se me arrugó así, te juro. Entonces, bueno, yo sí dije, pero no te preocupes, pues sí, yo feliz. Obvio, queriendo salir a gritar sí, afuera. Entonces, cuando salí, fui, anda, ya, pues, entonces él fue conmigo y le hizo así a Rabia Pedrero, le hizo así. Ahora, entraste al happening con Ja, ¿cómo te llevaste con el elenco? ¿Cómo fue tu relación con los actores? La verdad es que como yo partí el primer capítulo partió muy bien, anduvo súper bien porque hice una especie de protagónico en la oficina, que era lo que más se veía, qué sé yo. Entonces me fue bien y la típica era el curado, que no se veían curados en esa cuestión y dejaba la escoba, súper así, transgresor, que siempre hablo esa palabra que sí. Le gusta. Y entonces me fue súper bien y empezaron a salir ya algunas cosas envidiosas dentro de los colegas, que fue muy desagradable. Pues de repente iba a salir, te escondías los zapatos, no te salir a trabajar al escenario, tenías los zapatos. No voy a dar nombre, pero no fue muy agradable, digamos. Pero esas son cosas bien infantiles de llegar. Que yo también se lo escuché una vez a una actriz que se lo hicieron. Sí, en el teatro se usa mucho. En el teatro, o en las teleseries de TVN. Sí, se usa. A mí me pasó, pues. Inventaban cosas, porque tú de niña. Cuando yo decía, ¿y tú dónde vivís? Yo decía, de verdad, yo vivía en la Florida. Pues. Entonces yo decía, ¿en la Florida? La Florida, Roteque. Cosas así, era medio raro. Entonces, y esperando siempre mi salida para saber qué auto andaba yo los primeros días. Y a ese nivel decía, pero qué importancia, qué auto tengo. Revisando la prensa de la época, también tú fuiste indicado como el culpable del término del happening. Claro, lo que pasa es que cuando yo entré al happening, los ratings eran súper bajos y necesitaban un poquito de frivolidad dentro del programa. Qué mejor que el Checopete, por eso me llegaron y el canal aceptó también, porque él se estaba derrumbando el programa. Y empezó a ir bien. Entonces,
empezó a cambiar un poquito el sistema, porque ellos querían que yo lo cambiara. O sea, primero que nada con la irreverencia, con la grosería, fueron las primeras garabatos en televisión, las señoritas, te fijas, ya. Y después el término fue porque el canal, después de Mega Edición, dijo, ¿sabes? Un día nos llaman a la reunión y dijo, nos van a retar por alguna por el programa, seguramente alguna media pata. Era para decirnos, Rabani, Beloni, de Comunico, y yo sé que raro que me llamen a mí. Rabani, comunicamos que el happening con Hassi que está a fin de mes. Y yo veo a Rabani y digo, qué cagada, ha quedado, qué cagada. Y seguimos el próximo mes con el show de Checopedia. Yo dije, aquí Rabani se va a pararme a pagar un combo. Entonces, pero me echaron la culpa a mí, pero la culpa no era mía, porque si, lo que pasa es que el happening no estaba funcionando, ya estaba como medio obsoleto, te fijáis. ¿Y pero qué hizo Rabani? ¿Te pegó el combo? No, pues se parió. Pero yo lo produzco, dijo. No, un pirata. Entonces aceptaste inmediatamente. Y pasamos pero a hacer. ¿Pero sabían lo que iba a pasar? No. Que le comunicaran al elenco entero que no, se terminaba ahí, el happening. Ahí ya se enfermó Pedrero, acuérdate que cayó a la posta, a la clínica. Y seguimos un poquito con Pedrero y con. Yo pedí un poquito porque Pedrero era muy creativo. Sí, claro. Entonces le decía a Rari, sé que yo necesito un poquito para libreto, pero yo hacía harto libreto, escribía. Pero necesitamos a Pedrero, ya, sí, ok, pero no queríamos nada del Happening, o sea, de hecho el Mega me decía nada del Happening. Y lo otro era Fernando Alarcón también, que me acompañaba muy bien, hacíamos buena dupla. Y empezamos a hacer el show de Checopete. Los mejores artistas están ahí, los vamos a tenerlo aquí, los mejores de la tele a color. Claro que, no, la verdad, la firma entre nosotros nomás no serán los mejores, pero son los más baratos. Si ¿tú pensaste que con el estallido tu personaje iba a desaparecer? Yo pensé que sí, que iba a desaparecer como varios otros, pues, los primeros días. Pero fíjate que el Festival de Viña me dio más fuerza a mí. Para que nos sirvamos para durante el show, tengamos que servir nuestro copetito y pasarlo bien, estar y sanamente, para que, ¡epa! ¡Ah! Me pasé, me devuelvo. El Festival de Viña, yo pensé que podría haber sido en un momento, que después de lo que pasó en Iquique, que el Festival de Viña podría haber sido el final del Checopete, ¿te fijáis? Pero no fue. O sea, a mí me dejaron actuar, el público se rió, lo pasó bien, fome o no, la rutina, todo lo que tú queráis, pero el público los entretuvo, se rió y te premió. Y ahí están las dos gavitas, chao. Pero tú lo sentiste así también. Estabas muy angustiado cuando te subiste al escenario de la Quinta Vergara. No. Yo estaba ahí. Sí, yo te estaba mirando. Sí, yo tenía tu apoyo, tu risa, que era súper importante. Que los matrimonios duran poco, duran menos que Pancho Saavedra sin reírse. No, yo siempre estuve confiado. Yo sabía que es que yo decía, es muy difícil que después de 30 años que te adore la gente, desde el día para otro te odie. O sea, los que te estaban odiando eran gente que no te. Los que te escribían en redes sociales era tu público, que no es tu público, era gente joven que estaban empezando, que no vivieron lo que vieron sus padres, los programas, no vieron el Morandé. Entonces, al público no le tenía miedo. Yo te quiero decir algo, Ernesto. A mí me hicieron bolsa también por defenderte en ese festival. Claro. Y por reírme con tu humor. Que como yo, que soy gay, me puedo reír cuando tú te has mofado de las minorías. Y yo intentaba explicarle a la gente que eran otros tiempos, que si las personas más jóvenes conocieran también cómo era el mundo de la revista, del transformismo. Y de los gays, que era un mundo. Que era súper diferente. Ser gay en dictadura es muy distinto a ser gay hoy día en los 2000. Es muy diferente. Uno crece con miedo, uno vive una vida llena de temores. Hay susto porque hay historias de cercanos, de personas que están cerca de ti, que fueron golpeadas, que fueron. Hay muchos miedos. Tú en el escenario de la Quinta Vergara, tratando de hacerte cargo de este tema, dijiste unas palabras sobre Daniel Zamudio que fueron tremendamente criticadas, incluso por la familia de Daniel, que te acusaron de querer lavar tu imagen, usando un poco la imagen de Daniel. Pero si yo no necesitaba mencionar a Zamudio para mi imagen, sino lo que sí, y que es cierto, es que con lo de Zamudio,
muy lamentable, lo de Zamudio, permitió que cambiaran las cosas, pues. Permitió que las autoridades tomaran ley ahora. Por eso yo lo hice con esa intención. No me di que se iban a enojar. Sí, en el fondo lo que dijiste fue que gracias a que él dio su vida. Sí. Y primero, las leyes hoy día protegían a la diversidad, y lo que la Fundación Daniel Zamudio dijo fue que no es que él haya dado su vida, él lo mataron, sino que se la quitaron, se la mataron personas homofóbicas y violentas. Esa fue la polémica que pero fue en ese momento. Una cosa de interpretación, de mala palabra que yo dije, pero en el fondo era eso. Yo recuerdo esa noche del Festival de Viña. Y claro, a mí me quedó la sensación de que se iba a terminar toda la historia del Checopete. No sabía lo que tú me estás comentando ahora, que te dio más fuerza para seguir. Vino la pandemia, te tuviste que encerrar, te vi haciendo algunos videos por Instagram. Sí, sí. Te conectaste con las redes sociales y seguiste trabajando para tu público al final. Y me empezó a aumentar las redes sociales, po. O sea, yo empecé a trabajar a través de Instagram y hacía puras leceras, po. Me metía en la ducha, ¿verdad? Con el copete, el pelo, así. Pero entretener, porque no había entretención en la tele, po. Entonces decía, y empecé a acaparar gente, Y vi que el Checopete está absolutamente vigente. Las redes sociales de las que tú estabas hablando son las mismas que en algún momento empezaron a reflotar imágenes de tus películas y empezaron a hacerlas virales. ¿Tú pudiste verlas o no? Sí, claro. No. Por ejemplo, la escena de la mansa fiesta. Esta de acá. ¿Perdón? No, aguanta tu daón. ¿Qué hago con ella? Llega al dormitorio. Está allá en el dormitorio, a dormir. ¿Qué dijeron las redes sociales por esa escena? Lo que dijeron es que tu personaje se aprovecha de una mujer que estaba en estado de ebriedad y que después le da el dato a otro compañero, y ese es el chiste. Pero en ese momento era lo que la gente se reía. Hoy en día, hoy en día eso tú no lo puedes hacer. Pero en ese momento, en esos años, sí. Yo me acuerdo que los humoristas todos, tanto internacionales, el Porcelio Olmedo, bueno, en Argentina, trabajaban todos con la Moria Casán. La Moria con Susana Jiménez. Con Susana Jiménez y todo, y las películas que nosotros veíamos, era todo acoso sexual, era acoso, así, ese era el chiste, eso es lo que se hacía. Ahora, si tú lo ves hoy día, claro, tú lo analizas, fue un mal chiste. Pero para ese momento no fue un mal chiste. ¿Lo volverías a hacer? Hoy en día no, hoy día porque no. Hiciste una película en el cine. Sí, ¿cómo te fue con esa película? Estuvimos dentro de los 300.000. ¿Hoy día es políticamente incorrecto decir que te gusta el humor del Checopete? No, lo que pasa es que el Checopete igual lo limpiamos, pues, te fijas. O sea, no tanto la esencia del Checopete no se ha perdido, porque la gente me lo pide. Pero sí hay que ser un poquito más precavido. Que no sea ofensivo. Sí. Quiero agradecer tu sinceridad y la confianza que hoy día has tenido para conversar de estos temas con nosotros, Ernesto. Porque han sido momentos súper importantes en tu vida. Quiero que me acompañes a una sorpresa que nos va a conectar con esos años gloriosos de tu juventud y los inicios de tu carrera. ...que tendremos sobre los desafíos que enfrenta el país. Cada semana por 13C, hablemos de Chile. ¿Qué haces? Hija de puta. Lo más grande, Jorgito. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y vos? Gracias por recibirnos. Bien. Aquí en su casa. Estamos acá en el Cacha. Cinco chinas, por favor, porque hemos cambiado mucho. Me parece muy bien. Sí, ha tenido que reinventárselo. Esto me fascinó, burlesque, música, humor. Uy, baile, bueno. Vos sos un maestro en eso, papu. El capo cómico como vos, en el escenario, con todo el grupo de baile, el burlesque, tiene que ver con nuestro género. Y acá también se hizo mucho y yo creo que tiene que volver.
Esto es lo que nosotros tenemos. Bienvenido a nuestra casa humilde. Me muero por verla. Y disfruten de un pequeño show. Que siempre vos estuviste arriba y ahora tenés que estar abajo. Sí, claro. Llegó el momento de que estés acá abajo y te sientes ahí disfrutando. ¿Acá? ¿Acá? Bienvenidos. Perfecto. Los dejo acá. Bienvenidos a su casa. Lo más grande, Jorge. ¿Eh? Impresionante. Muchas gracias. ¿Te pasaste? Sí, chico. No es Argentina este, ¿verdad? No es, no es. Mira, bueno, tiene todo. Ya, mira, champañita. Oye, tanto tiempo que te tocó estar ahí arriba del escenario, pero este programa es para ti. Así que, 3, 2, 1, a mirar. ¡Qué aplauso fuerte, fuerte, fuerte! Para dejar este escenario a Don Che Corbeto. ¡Buenas noches! ¿Cómo está la muchacha? Estoy tan contento de tenerlo frente a frente, carajo a carajo y cerquita. Ahora voy a presentar el siguiente artista. El número es muy bueno, pero el artista la tarjeta. La artista que viene ahora estuvo a punto de ser mi chile en el año 85. Ah, mira. Pero la vivió el terremoto en San Antonio. Se le cayeron unas ruinas y la cara le quedó la mala cagada. ¡Ey! ¡Anchi! ¡Ey! ¡Ay, mira! Termina. ¡Buena, loco! ¡Por favor! Dejamos en este escenario la revelación juvenil del sur de Chile, ¡Yuli Cross! Ella participó durante 20 años en el show de la tía Carlina. ¡Maravilloso! ¡La tía Viña! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Al hombre que mató mis sentimientos iré a buscar. ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡Oye, weón! ¿Qué estáis haciendo? Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Disculpe, señor. ¿Me puede tener esto un momento? Sí, ¿cómo no? Téngamelo un momento nomás. ¿Y ese bolso, señor? ¿Bolso sospechoso avistado? ¿Posibles bombas Molotov o bomba atómica? ¡Oh! ¡Ajá! ¿Se lo mató? ¡Oye, oye! ¡Me cambió la voz! ¡Uy! ¡Sí! ¡Hizo lo suyo! Así que, muy bien, vamos
vamos a seguir fiscalizando la situación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, para nosotros un honor, Ernesto querido, no, por favor, vaya, haberte rendido honores a tu trayectoria y a tu amistad. ¿Cómo está? Mucho gusto. Sensacional, de verdad. Gracias. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Te hemos quitado parte de tu día por estar esta tarde con nosotros y te lo agradecemos. Nosotros también. No, te da lo mismo. Nosotros no hacemos ni una wea. No, gracias, chiquillo. Me emocionaron. Yo comencé con Ernesto el año 98 y he sido parte de una u otra forma de todo su espectáculo, su revista, lo que para mí es un honor. Para mí, dentro del concepto de la comedia, único, inigualable, el más grande de todo Ernesto Belloni. Muchas gracias. Eso. Y para ustedes como transformistas, ¿qué significó la Carlina? ¿Qué significó esa fuente laboral tan importante en épocas bien difíciles también de este país? En épocas difíciles y un elenco súper bueno, estable, muy de alto nivel, lugares espectaculares también que visitamos y bueno, un excelente amistad, trabajo. Amistad, mucha verdad amistad que sí, también. Sí, amistad. Vimos despedir muchos compañeros también con harta pena y seguir adelante porque la función debe continuar. Y lo pasábamos bien, espectacular, un excelente trabajo. A mí como currículum, un 7. La revista no ha muerto, ¿te das cuenta? No, está más viva que nunca, no doy cuenta el día. ¿Ves? Así que muchas gracias por darme la oportunidad de ver que no ha muerto la revista. Y gracias a don Jorge Alí también, ¿eh? Mira, ya he preparado algo tan bonito, le han facilitado su teatro, maravilloso. Oiga, y aprovechando que están todos acá en el escenario, yo quiero invitar a una última persona, al director del diario La Hora, don Sergio Marabolí, porque hoy tiene algo muy importante que entregarte. Sergio. Hola, don Ernesto, Sergio Marabolí. ¿Cómo estás? Ernesto Belloni. Ernesto, sí. Quiero entregarte este reconocimiento a través del diario La Hora por los años dorados de la tía Carlina y por tus más de 40 años como artista reconocido por toda nuestra gente. Te felicito, tú has hecho una carrera increíble. Mira a la gente que está acá con un gran equipo sí, y eso gracias a la escuela tuya. Así que gracias, te felicito. Te lo agradezco de corazón y a todos tus colegas. Pues muchas gracias. Muy chiquillo. Querida foto, este soy yo, este es el chico mínimo. Sí, pero no ese. Muy grosero el tuyo, muy grosero. Ernesto, en este día tan especial, nosotros queríamos conocer mucho más de tu trayectoria, de tu historia, de tu vida y por supuesto que reconocer esas risas. Yo te quiero de verdad agradecer por compartir con el público tu punto de vista sobre el humor actual en la sociedad en que vivimos. Hoy día, como un comediante senior, nos mostraste que no existe edad para la comedia. Esperemos de verdad que encuentres ese estilo que estás buscando actualizándote con las nuevas generaciones. Gracias por las risas. Gracias por los años que les has entregado a la comedia y el espectáculo. Y ahora, señoras y señores, nos despedimos con este fuerte muchas aplauso gracias, para el gran gracias. Ernesto Belloni. Gracias. Un aplauso gigantesco. Y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana cuando le digamos a un nuevo invitado o invitada, te paso a buscar. Buenas noches. Chao, chao. Gracias.